bendiciones en esta mañana. Qué bueno estar hoy de nuevo viendo un nuevo día, un último mes de este 2020. Podemos decir hasta este momento que Dios ha sido fiel, que Dios hasta aquí nos ha traído, que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y qué bueno saber que la palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Acérquense a Dios y Dios vendrá a ustedes. Creo que es un buen tiempo para, en vez de alejarse, porque muchos se alejan, porque muchos se olvidan de Él, es más, muchos se olvidaron de Él en este año, por medio de las dificultades, de las circunstancias. Pero hoy tú vas a determinar en tu corazón acercarte a Él, porque cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Él siempre te llama, Él siempre toca la puerta, pero tú debes acercarte. Tú debes dejar atrás, ¿a quién? Al enemigo. Dejar atrás a la carne, dejar atrás las cosas que no son de Él, y darle la espalda a eso para acercarte a Él. Tú te acercarás a Él, pero Él te abrazará y te tomará y te acercará a Él, porque Él es así, Él es nuestro Padre. Oremos en este momento. Dile: Señor, queremos acercarnos a Ti, queremos estar junto a Ti, oh Dios. Tu camino es verdad, tú el agua del mar, tú mi Jesús, mi Salvador, tú mi buen pastor, tú quien me da paz, tú mi consolador, tú mi Jesús, mi Salvador, tú mi amigo, mi Dios. Y aun cuando miro hacia el cielo, veo tus ojos brillando, tu misericordia llena la tierra de tu amor. Mi Dios, te amo y te siento cerca de mí, cerca de mí, Jesús. Te amo y te siento cerca. Tú, el agua del mar, tú mi Jesús, mi Salvador, tú mi amigo, mi Dios. Y aun cuando miras el cielo, veo tus ojos brillar. Cerca de mí, tan cerca de mí.
Buenos días, amada iglesia. Feliz en esta buena hora de poder acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios y poderle decir: Jesús, te amo y te siento. Es la expresión de nuestro corazón al despertar, al ver un nuevo día. Poderle decir a nuestro gran Padre Celestial: te amo y te siento tan cerca de mí. Recuerden, mis hermanos amados, que estamos en este mes con esa frase gloriosa: mantén tu amistad con Dios, que sea lo primero que tenemos nosotros al despertarnos, esa conexión con Él, para vivir una vida de amistad, de pedir la bendición del Padre, de pedir la guianza del Padre. Y recordemos que lo que Dios anhela, y quiero resaltar esta frase porque me encanta. El mes pasado era: vuelve en amistad. Ya volvimos, pero hay que mantener esa amistad sincera, dice la palabra del Señor, con nuestro Dios, teniendo la plena certidumbre que cuando podemos mantener esta amistad, podemos confiar plenamente en nuestro gran Dios Todopoderoso. Hemos llegado hasta este día porque al Señor le ha complacido. Hemos estado bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su infinita misericordia. Y cómo no expresarle nuestro agradecimiento al Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 46, 1 y 2. Y podemos, yo creo que todos en coro, conectado nuestro espíritu con el espíritu de nuestro Dios, podemos expresar que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, y podríamos decir: Dios ha sido mi amparo y ha sido mi fortaleza, y lo es y lo seguirá siendo mientras vivamos en esta tierra. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Iglesia hermosa, esto pinta un cuadro como las situaciones que estamos viviendo en este año 2020. Una tierra que se removió, unos montes que se traspasaron, una situación difícil, una situación que no esperábamos, pero igual dice la palabra de Dios en este maravilloso salmo. Dos cosas muy importantes que quiero dejar en su corazón. Primero, que hay esperanza en la tribulación, porque Jesús es la esperanza de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios. Y para todo aquel que quiera acercarse a Él, hay esperanza. En la tribulación, en el momento más difícil de la vida, ahí está nuestro Dios. La segunda cosa es que no todo está perdido. Quítate de la mente eso: hasta aquí llegué. No, este es apenas el comienzo. No todo está perdido, de acuerdo a ese hermosísimo y bello salmo. Dios nos da la seguridad que aún en la
furia, de la tribulación, Él se hace presente siempre para manifestar su glorioso poder para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada hogar. En cada momento y situación de nuestra vida, Él siempre está. Como cantamos esa hermosísima canción, Él siempre está, aunque todo ande mal. Él siempre está, aunque esperanza no hay. Él siempre está en los momentos difíciles, en los momentos lindos, en los momentos regulares, ahí está nuestro gran Dios. Por eso en esta mañana nos conectamos todos y levantamos nuestras manos para darle gracias por enseñarnos durante este tiempo de cambio, le llamo yo, un tiempo diferente. Le damos gracias al Señor, unidos todos, porque nos ha enseñado lo frágiles que somos, mas no débiles, porque en Cristo somos fuertes. Gracias le damos al Señor porque nos ha enseñado que en este mundo, mis amados hermanos, no hay nada seguro. Solamente nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y le damos gracias también a nuestro Dios porque sabemos que nuestra vida entera y la vida entera de cada miembro de nuestra familia está en las manos de nuestro gran Creador de los cielos, de la tierra y de la mar, aquel precioso Dios a quien podemos levantar nuestra mirada y tenemos la certeza de que Él está ahí, que de Él vendrá nuestro socorro. Y le damos gracias también al Señor porque Él ha tenido, tiene y tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Así que vamos a levantar una oración en esta mañana, conectados como iglesia, y le decimos a nuestro Dios las palabras del Salmo 100. Dice la palabra del Señor, y queremos comenzar hoy todos unidos, Señor, como dice tu palabra poderosa, Señor. Entrad por mis puertas con acción de gracias y por mis atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque nuestro Dios es bueno. Dile, tú has sido bueno, tú has sido bueno, mi Señor, tú has sido fiel. Tu bondad, Señor, y tu misericordia me han perseguido durante todo este tiempo, Señor. Declaramos y gritamos todos los días de nuestra vida. No queremos olvidar un solo día sin decirte, Ebenezer, hasta aquí, hasta este día, hasta este instante, Dios nos ha ayudado, Señor, en todo y a todos, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos capacites, Señor, para ser fieles a ti, Dios mío, hasta el último día que sobrevivamos en esta tierra, Señor. Que nuestra fidelidad, como dice tu palabra, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Señor. Siempre hay promesa, aún en el último instante, hay un premio de parte tuya para nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser dependientes de ti, cada día mostrando nuestra insuficiencia absoluta, Señor. Y que podamos decir, como dice tu palabra en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, Señor. Confíanos, dice tu palabra, en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Haz que te podamos reconocer en todo cuanto hagamos, Señor, para que tú endereces nuestras veredas, nuestros caminos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, nunca nos dejes olvidar de poderte reconocer, Señor, para que tú nos puedas guiar por el camino por donde debemos andar. Clamamos, Señor, dándote gracias por tu eterna misericordia, mi Señor.
Oh Dios, ha sido máxima, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Porque como dice tu palabra santa, que tú nos rodeas con tu misericordia, Padre Santo, y nos llenas de tu paz. Podemos sentirla y aún paz en medio de las tormentas de la vida, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que hoy sigas obrando en nuestro carácter, que toda esta situación adversa nos lleve a doblegar nuestra cerviz y a entregarte a ti, oh Dios, cada día, cada área de nuestra vida, porque nadie más nos conoce sino tú y nosotros, Señor. Que podamos ir con nuestras debilidades delante de ti, Señor, para que tú nos hagas obedientes a tus mandatos, a tus decretos, porque cuando somos obedientes a ti, Señor, recibimos los premios que vienen de ti, las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Y Señor, sabemos que vienen cosas lindas y que tienes cosas lindas, pero sigue trabajando en el carácter de tus hijos, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Doblega todo aquello que se opone a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y ayúdanos, soberano Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Obra, Espíritu Santo, con ese poder que solo viene de ti, con ese fuego celestial que solo viene de ti, oh Dios. Marchamos confiados, Señor, y nuestra mirada, Señor, que siempre esté en ti, oh Dios, autor y consumador de la fe, maravilloso Jesús. Que nuestros corazones, Señor, te lo rogamos, se rindan, sometidos, Señor Dios Todopoderoso, a la voz de tu Espíritu Santo, recibiendo cada día el fuego purificador que nos hace ser aceptos para que tu Espíritu tenga una morada permanente en nuestras vidas, Señor. Clamamos suplicantes que lo que dice el libro de Isaías capítulo 1 y verso 11. Señor, que el Espíritu tuyo repose sobre cada persona de tu iglesia, sobre los niños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, Señor, Dios Todopoderoso, y que venga a nosotros espíritu de sabiduría, Señor, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, Señor, de conocimiento, pero sobre todo, Padre Celestial, temor a ti, Señor, un temor reverente, sabiendo que tú siempre estás y que tú siempre nos ves, oh Dios. Señor, te rogamos que nos cimentes en ti, Señor, que nos afirmes en ti, roca eterna, bendito por siempre y para siempre, en esta mañana preciosa, en el nombre de tu Hijo Santo, atamos toda influencia demoníaca que quiera venir para hacernos tropezar. Y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nos levantamos, Señor. Danos las alas del águila para volar alto por encima de las circunstancias y no permitir que el enemigo nos haga tropezar en el nombre de Jesús. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras familias, Señor. Te entregamos, Padre Celestial, este nuevo día, este nuevo tiempo, Señor. Tenemos la certeza, Señor, que tu presencia está con nosotros y que viene para nosotros un nuevo tiempo, Señor, un nuevo amanecer, oh Dios, un refrigerio espiritual, un avivamiento a nuestro corazón, un enamoramiento profundo de tu presencia, Señor. Te lo rogamos, Señor, con todo el corazón, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador, dándote infinitas gracias, todos conectados como tu iglesia, mi Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te entregamos este día a ti, confiando en ti, maravilloso Dios, sabiendo que tú harás, tú harás, tú harás. Gracias, Señor. Thank you.
así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, sé que sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, sé que sería de mí. Dios mío, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Eso es la iglesia. Hoy Dios te recuerda cuánto te ama. Y este tiempo especial es solamente para nuestro Padre recordarnos que está a nuestro lado. Independiente de cuántas veces o no le hayamos fallado, Él nos ama y nos amará siempre. Amada iglesia, vamos a clamar, vamos a guerrear para que sea ese propio Dios cimentando su amor cada vez más en nuestro ser, para que nos fortalezca, para que nos afirme, para que seamos esa iglesia que Él ama, que Él quiere, que Él anhela, que Él desea, que seamos esa novia sin tacha ni mancha. Vamos a clamar. Este es un tiempo para adorar, es un tiempo para orar, pero también es un tiempo para guerrear, es un tiempo para marchar. Así que acompáñame. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, papá.
Hoy te damos gracias porque tú nos das ese privilegio de buscarte, de acercarnos a tu trono de gracia. Hoy queremos cada día más, Señor, ir en pos de ti, caminar en pos de ti y buscar tu presencia. Y como dice tu palabra, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Hoy, mi Dios, hoy, precioso Jesús, hoy venimos a clamarte como tu iglesia, para que tú nos afirmes, para que tú nos fortalezcas como tu iglesia, como tu novia, como esa generación que tú escogiste, como esa herencia perfecta que tú llamado, mi Rey. Hoy te suplicamos, Señor, como dice tu palabra, que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas y para cancelar toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de nuestro Padre. Hoy, precioso Dios, son muchas las cosas que se han querido levantar en este tiempo, pero hoy clamamos, Señor, a ti. Y así como Pablo, Señor, clamó a ti en Efesios 3:14 y inclinó sus rodillas y de rodillas clamaba a ti por una fortaleza tuya, papá, en tu iglesia, en tu pueblo, para que conocieran la magnificencia, lo grande de tu amor, Señor. Enséñanos hoy a entender, a comprender que tú estás por encima de todo, Padre, que tú estás por encima de cualquier circunstancia, Señor, y que tú lo que más anhelas es que sigamos caminando, que nos levantemos, que levantemos nuestra cabeza. Porque tu palabra dice, tú eres escudo alrededor nuestro, eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Pero enséñanos, Señor, a seguir caminando conforme a tu palabra. Enséñanos a seguir marchando conforme, Padre mío, a lo que tú nos has demandado en tu preciosa ley. Enséñanos, Señor, que solamente la fortaleza viene de ti. Y hoy estamos aquí clamando por tu fortaleza. Hoy estamos aquí clamando, Señor Dios, por esa firmeza de ser esos hijos tuyos, porque fuiste tú quien nos llamaste primero. Por eso enséñanos a seguir caminando con amor, Señor, con perseverancia, amando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre amando y aferrado a tu palabra, Señor, porque es lo único que nos puede soportar en este tiempo. Porque como dice también tu bella palabra, cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Puede pasar N noticias, circunstancias adversas, una cantidad de incertidumbres van y vienen, pero lo único que nos puede sostener es tu hermosa palabra, Padre. Hoy, Señor, enséñanos a seguir caminando, que no nos dejemos apartar ni a derecha ni a izquierda, que no nos desviemos por las circunstancias que puedan estar pasando, que lo que pueda venir o no pueda venir no nos interese, Señor, sino que sigamos caminando en pos de ti. Pero enséñanos a aferrarnos y a meternos cada día más en tu palabra, Señor, porque Satanás ha venido sino para robar, hurtar y destruir, y eso es lo que quiere venir a este momento, a destruirnos y que nos apartemos de tu simiente. Pero más grande eres tú, Señor, que estás en nosotros, más grande eres tú que nos ha llamado, porque fiel es el que llama, y tú, precioso Jesús, nos han llamado con un propósito, con esa iglesia firme, fuerte, esa iglesia que confía, esa iglesia que ama a su Padre. Por eso, Señor, no permitas que las acechanzas del demonio ni las acechanzas del infierno nos puedan apartar de tu presencia, de tu bendición. Porque tu palabra dice, si permaneces fiel hasta la muerte, yo
te daré la corona de victoria. Enséñanos a permanecer fieles, a seguir caminando en ti, en pos de ti, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, enséñanos también a permanecer, porque tú, amado Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más que tú, Señor, para llevarnos ese sendero perfecto al Padre. Y aquí estamos y aquí seguimos, Señor, como tus hijos. No permitas que volvamos atrás, Señor. Padre amado, no importa la circunstancia del vecino, del familiar, los que se han apartado, pero tú y yo seguimos caminando en pos del Padre. Seguimos caminando y creyéndole. Y hoy afirmamos esa fe, Señor, en ti. Hoy, Espíritu Santo de Dios, hoy yo también, mi Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, para tu iglesia, que nos inundes de tu fuerza, que nos alientes cada día más con tu Espíritu y que seas tú, Señor, yendo delante de nosotros. Porque tu palabra dice: si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No vale pandemia, no vale noticias, no vale acechanzas, no vale lo que venga, porque tú estás con nosotros, papá. Hoy, amado Señor, activa un círculo de fuego santo, círculo de protección y gloria, muro y contra muro de protección, alrededor de nuestros pastores, alrededor de la familia pastoral, alrededor de cada familia de esta iglesia, el Nazareno, Señor, alrededor del liderazgo de tu iglesia, mi Rey. Asimismo, Señor, activamos, Padre Santo, tu protección de ángeles, ángeles de luz, guerreros y protectores alrededor nuestro, alrededor de los pastores, la familia pastoral, del liderazgo de nuestras familias, de las familias de tu iglesia, Señor. Y declaramos, Padre, que tu protección está alrededor nuestro, que seguiremos caminando confiados, porque, Señor, es tu palabra. Y hoy tú nos recuerdas y nos dices, Señor, que pelearán contra ti, si es cierto, pero no te vencerán, porque tú estás con nosotros, mi Señor. Tú estás con nosotros, mi Dios. Y tú nos recuerdas que el que conspirare contra ti, uno recuerdas, lo hace sin tu consentimiento, mi Señor. Por eso hoy te damos gracias, porque hoy nos afirmamos en ti. Hoy nos afirmamos en el poder de tu palabra. Hoy nos afirmamos en el poder de tu fuerza. Hoy nos afirmamos en el poder y en el aliento de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque lo mejor está por venir. Porque lo mejor está por venir. Ahí donde estás, amada iglesia, créele a tu Rey y levántate creyendo que Dios hará en ti y en tu familia. Dale, Señor, ahí donde estás, alaba y bendice a tu Rey. Bendícelo en el nombre de Jesús. Y aquí seguimos alabando al Padre. No nos moverán. Contigo estamos, no nos moverán. Tú eres fuerte, firme estamos. No nos moverán. ¿A dónde iré sin ti, Señor? No viviré sin tu amor, Dios. Recibo hoy tu gracia y paz, y hoy gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Párate firme.
testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel, lo que has hecho en mí que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Párate firme. Si caigo, sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme, oh, 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 firme estaré. Si caigo, sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme, oh, oh, oh. Si caigo, sé que me rescatas, fallarás, nunca lo harás. Dilo. Oh, 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 sigo firme. Oh, oh, oh. Si caigo, sé que rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos en ti, aleluya, gloria a Dios, amén. No nos moverán, no nos moverán, porque en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra confianza, Padre Celestial. En ti podemos descansar seguros de que nada nos moverá, ninguna circunstancia que estemos pasando nos moverá, porque en ti descansamos, Padre. En ti encontramos seguridad, en ti encontramos consuelo, en ti encontramos amor, en ti encontramos perdón, Padre Celestial. Gracias, papá. Como decía el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a tus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y esto es, Padre Celestial, lo que nos hace descansar en ti. Saber, Padre Celestial, que en ti somos más que vencedores, que en ti encontramos la seguridad, que nada ni nadie nos puede hacer daño, que no hay ningún virus, no hay ninguna bacteria que nos pueda tocar, porque estamos protegidos por ti, Padre Celestial, que nada nos llegará a nuestro hogar, que nada tocará a nuestra familia, Padre Celestial, pero que asimismo, Padre, podemos encontrar consuelo, que aquellas personas que han tenido que vivir la partida de un ser querido abruptamente, en ti
ti encontrarán consuelo, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que tú envíes a tus ángeles, Señor, que nos protejan, que nos guarden, que nos cuiden de todo mal y peligro, de todo virus, de toda bacteria, Padre Celestial. Las noticias que nos llegan no son alentadoras, Padre Celestial, pero cuando vamos a ti, cuando estamos en esa amistad contigo, Padre Celestial, podemos encontrar ese consuelo, Señor, esa seguridad que en ti, Señor, estamos protegidos, que en ti, Señor, nada nos tocará, nada nos hará daño, Señor, nada podrá entrar a nuestros hogares a hacernos daño, Padre Celestial. Que si, Señor, que si hemos perdido familiares, Padre Celestial, hoy tenemos la seguridad que están en tu presencia, Padre Celestial. Si hemos perdido empleo, si hemos perdido dinero, Padre Celestial, en ti, Señor, estamos refugiados, porque nada nos ha faltado, Padre Celestial, porque hasta hoy tú no has soltado nuestra diestra. Pero hoy oramos a ti, Padre Celestial, para que nosotros no nos soltemos de ti, Padre Celestial, para que podamos vivir una vida más en el Espíritu y menos en la carne, Padre Celestial, que podamos nosotros doblegar nuestra carne, Señor, ante ti, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, Padre Celestial, que podamos ser obedientes a ti, Señor, que vivamos una vida con propósito, Señor, que ese propósito sea tuyo, Padre Celestial, desarrollándose en nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy necesitamos más de ti, Padre. Hoy necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Hoy necesitamos de tu presencia en nuestros hogares. Hoy necesitamos que tú te entrones en medio de nosotros, Padre Celestial. Padre, hoy reconocemos, Señor, hoy reconocemos que nos habíamos alejado de ti, Señor, pero hemos vuelto en amistad contigo, Señor, y queremos cuidar esta amistad, queremos cuidar esta relación, Señor, queremos que esta relación, Señor, nos lleve a la eternidad, a vernos un día cara a cara contigo, Padre Celestial. Anhelamos ese día, Señor, que podamos estar los dos, papá, que tú nos digas, que tú nos digas cómo vivimos la vida que tú nos diste, Señor, si la aprovechamos, si vivimos bajo tus designios, si fuimos obedientes, Padre. Hoy queremos cuidar esta amistad, hoy queremos cuidar esta relación, Señor. Gracias, papá, gracias por extender tu amor, por extender tu compasión hacia nosotros, Señor. Gracias por no mirar nuestra maldad, por mirar nuestro corazón, por ver verdaderamente nuestras intenciones de buscarte, no por el milagro, porque tú eres un Dios milagroso, porque tú eres un Dios que hace milagros, es buscarte a ti, papá, es no buscar el favor, es buscarte a ti, es ser llenos de ti, es buscar tu espíritu, Padre Celestial, es que en nuestros hogares, Señor, estés tú, Padre Celestial, es que seamos guiados diariamente, Señor, por tu espíritu, Padre Celestial. Hoy te pedimos protección, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu espíritu descienda sobre nuestra ciudad Cali, que descienda sobre nuestro país, Padre, que tú le des sabiduría, Señor, como lo hiciste con tu hijo Salomón, pero también que no nos pase como le pasó a él, que un día se olvidó de ti, que un día se alejó de ti, Señor. No nos queremos alejar de ti, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos, Señor, esa presencia divina tuya, ese consejo que solo tú puedes dar, Señor, y necesitamos sabiduría para vivir, sabiduría para guiar a nuestras familias, sabiduría para guiar nuestra vida, Padre Celestial, esa sabiduría que solamente tú la puedes dar, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú nos has perdonado nuestra maldad, nuestro pecado, Padre Celestial. Gracias, Señor. Y hoy te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Perdónanos por alejarnos de ti, Padre Celestial. No miren nuestra maldad, Señor. Mira este corazón
que solamente quiere agradarte. Y ahí donde tú estás, en tu casa, en tu habitación, en tu sala, en tu comedor, dile a tu Dios, dile: papá, mira mi corazón, mira que te anhelo, mira que te busco, he venido a postrarme delante de ti, he venido a orar, he venido a clamar porque necesito tu protección. Solamente de Él viene la protección divina, solamente de Él, Padre Celestial. Señor, coloca ángeles protectores alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, y como dice tu palabra, nada nos tocará. No habrá enfermedad que nos toque, no habrá maldad que nos toque, Padre Celestial. Bendito y alabado, Señor. En este buen día, Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres nuestro papá y te reconocemos, Señor. Y no nos dejes apartar de ti, no nos dejes perder esta amistad que tenemos contigo, no nos dejes perder esta relación que tenemos contigo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Él vive en este lugar, Él es real. Ahí donde está, diga: Él es real. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, soy libre, sí, exaltado, sí, exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas se rompió, con su mano me rescató, y este mundo terminará, te seguiré hasta el final, haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti, son libres, exaltado, exaltado. Tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Libres, Señor.
Gloria al Señor, vivamos en la libertad que nuestro amado Cristo nos ha dado. Cuando vino, cuando murió, pero cuando ascendió glorioso, vivamos en esa libertad. Quiero recordarte, iglesia, que este fin de semana, sábado y domingo, en nuestras 5 celebraciones, vamos a tener una obra de teatro hermosa con ese hermoso lema: la promesa de un reino, celebración de Navidad. Queremos, también estamos en línea para que no te pierdas de nada, que puedas estar en este tiempo, y te animamos a congregarte. A partir de mañana miércoles estamos en nuestras reservas. También quiero recordarles que estamos en la recolecta de regalitos. Dona un regalo para un niño o una niña entre 2 y 10 años. Les queremos animar a seguir adelante. Dios está con nosotros. Recuerden que es nuestro Emanuel. La Navidad es Emanuel. Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre sus vidas, hoy y por siempre. Amén.